Clínica Dental Iván González, especializada en implantología dental, ofrece la posibilidad de financiar su intervención desde 27 euros al mes sin intereses. Comares, balcón de la Axarquía y pueblo mágico de España. Ven y asómbrate. Confecciones Miriam, 50 años dedicados a la ropa clásica y a todo tipo de prendas en tallas especiales. En la Ruta de la Pasa, comarca de la Axarquía, Moclinejo, una localidad a descubrir. Patrocinan este programa. Muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV de verano. Cambiamos de ubicación, dejamos el restaurante Montana que nos ha acogido durante cuatro semanas. Hemos estado allí en el barrio de la Victoria. Desde aquí un abrazo para el personal y para todos los amigos de ese restaurante que nos han atendido muy bien. Pero esta semana y durante tres semanas consecutivas vamos a acompañaros en esta programación veraniega de PTV desde un sitio emblemático de la costa malagueña, desde el restaurante balneario Baños del Carmen. Bueno, un sitio fantástico al ladito del mar, con estas columnas con tanta historia, y vamos a echar una tarde lo más entretenida posible, con mucho contenido, y vamos a empezar ya el programa de hoy de Málaga TV de verano con música. Una artista nacida en Málaga, aunque vecina de la localidad de Cártama desde hace algunos años. Ella se llama Maribel Carrión y nos va a interpretar un tema que hizo popular Carlos Cano, Luna de Abril. Cuando quiera, Maribel Carrión. Abril para vivir, abril para cantar, abril flor de la vida al corazón. Abril para sentir, abril para soñar, abril la primavera floreció. La luna fue en abril fue el amor. Entre las rosas despertó toda la soledad de flores se llenó, dejando por el aire esta canción. Como una golondrina por el mar se llevó, como una golondrina el amor se perdió y me dejó el dolor para cantar y la luna de abril para olvidar. Se muere el mar, de mis ojos te amé y a tu cuerpo de alondra me abracé. Abril para vivir, abril para cantar, abril flor de la vida al corazón. Abril para sentir, abril para soñar, abril para encontrar un nuevo amor. Como golondrina por el mar se perdió, como una golondrina el amor se llevó y me dejó el dolor para cantar y la luna de abril para olvidar. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Bienvenida, Maribel, a nuestro programa. Primera vez que nos visitas y espero que vengas en muchas más ocasiones porque la verdad que tienes una voz muy bonita. Decía yo, vecina de Cártama, ¿no? Aunque nacida aquí en la capital, en Málaga. Sí, nacida en Málaga y vecina. Pégate el micrófono para que te escuchemos bien. Nacida en Málaga y, eso sí, vecina de Cártama, de la localidad de Cártama. Bueno, muy cerquita de la capital. Estás allí en un pueblo donde se vive muy bien, ¿verdad? Sí, a 20 minutitos. Sí, muy tranquilo y muy bien. Ajá. Oye, Maribel, me decías antes de entrar en el programa que llevas más de 25 años en esto de la música. Sí, y desde sobre el 94. Desde el año 94 y sobre todo muy curtida en el tema de orquestas, ¿no? Que es la auténtica escuela para los cantantes. Bueno. ¿No?
Ahí se nutre de muchos estilos. Sí, ahí estilo, se trabaja mucho, sí. Pero... Hay que, la verdad, que trabajar mucho la voz y tener mucha resistencia. Sí, sí, eso sí. Ahora bueno, en verano, además, desde aquí nuestro reconocimiento y un abrazo muy fuerte a todas las orquestas que hacen un trabajo de amenización, de animar el ambiente y son unos currantes, ¿eh? La verdad que sí, que día y noche eso es incansable. En tu caso, por ejemplo, has pasado por varias orquestas, cuéntame, a ver. A ver, yo empecé como solista en el año 94 con mi teclado y la verdad es que luego estuve 8 años como solista, luego pasé con dúo, luego con orquesta, en fin. Vamos, que has vivido un poquito distintas etapas y distintas experiencias. Sí. Y luego también has trabajado mucho en la costa, ¿no? En los hoteles. Sí, en todo tipo de eventos. Bueno, ¿y qué ha pasado, Maribel, para que después de 25 años diga, oye, voy a dar el paso de grabar un primer trabajo, en este caso un EP, un primer trabajo discográfico? Incluye el 1 de abril este tema de Carlos Cano, pero luego tiene 3 canciones más, 2 de ellas además compuestas por Pedro Gordillo, por el maestro Pedro Gordillo. Sí, pues eso para mí es un lujo, un honor y un orgullo. Llevo 2 años con el maestro y mira, él fue quien me ha impulsado a decir, ¿grabamos un disco? Digo, pues venga, vamos para adelante. Adelante, y en este caso con el sello de Disco Zambra, ¿verdad? Sí. De Pedro Gordillo, han lanzado este EP que lleva No sé vivir sin ti, que además hay un videoclip por ahí que podemos ver alguna imagen y las comentamos contigo. Sí. Luego tenemos Bolero del Amor, también canción de Pedro Gordillo. También. Luna de Abril, que es el tema que acabamos de escuchar, de Carlos Cano, y... Nostalgia, que es un tango, ¿no? Sí, un tango lento. Ah, un tango lento. ¿Dentro de qué estilo musical te ves más identificada o más cómoda? ¿La balada, el bolero, la rumba? Pues sí, yo la verdad que con este tipo me siento muy, muy identificada. ¿Con esos géneros? Con el bolero, ¿no? Balada y... Más que a lo mejor con música un poco más canción española o a lo mejor más pop. ¿Más identificada entonces rumba, bolero y balada? Sí, totalmente. Oye, cuéntame, ¿qué tal la experiencia de grabar tu primer videoclip también? ¿Dónde la has grabado? ¿Las localizaciones que has tenido? A ver. Pues mira, lo grabé en Cártama, en casa de una amiga. Ah, bien, bien. Sí. Él es Jesús Quiró, también un gran artista y compañero. Y la verdad que pasamos una tarde muy bonita y salió todo muy bien. Lo grabó Inma Gordillo, la hija de Pedro. Sí. Sí. Bueno, y ahí podéis ver que... Ahí está el resultado, que el que quiera ver íntegramente el videoclip, pues en YouTube, poniendo Maribel Carrión y el tema No sé vivir sin ti, pues sale estupendo. Oye, ¿y en redes sociales cómo podemos encontrarte, saber de ti? Cuando tengas alguna actuación, pues me imagino que aprovecha las redes sociales para anunciarla. Pues sí, estoy en Facebook, en Instagram también me podéis seguir. ¿Maribel Carrión, así tal cual? Maribel Carrión, en Facebook y en Instagram, Maribel Carfló. ¿Maribel? Carfló. Carfló, muy bien. Bueno, Maribel, pues te deseamos un buen verano. Muchas gracias por abrir además el primer Málaga TV de verano desde aquí, desde el balneario de los Baños del Carmen. La verdad que es estupendo, ¿eh? El sitio más malagueño imposible. La verdad es que sí, que entran unas ganas de, de irse a la playa, de irse a la playita. De darse un refresco ahí en el mar Mediterráneo, en nuestro mar de Alborán. Bueno, nosotros vamos a disfrutar con la voz de Maribel Carrión. Enhorabuena por la voz, una voz muy bonita. Muchísimas gracias, muy amable. Y ahora sí que vamos a disfrutar de esa rumba, ¿no? Sí. No sé vivir sin ti. Desde aquí un abrazo muy fuerte también para Pedro Gordillo, que además esa canción es de él. Maribel, hasta muy prontito. Buen verano. Muchas gracias. Igualmente, cuando queráis. Gracias. Adiós, tan segura como estaba, no podía imaginar que después de abandonarte no sabría vivir sin ti. Los recuerdos de tu amor se pasean por mi mente y acentúan mi dolor, difundiendo la desdicha a mi pobre corazón. Esperaré, esperaré, toda la vida si hace falta esperaré, esperaré, hasta que puedas perdonarme aquel error que no logro comprender cómo ocurrió. Y viviré, y viviré, cada momento, cada instante viviré, y viviré, aferrado a la esperanza de volver a sentir entre mi brazo tu calor.
sufro al pensar que quizás ya superaste aquel daño que causó el puñal que te clavé, que hoy me hiere más que a ti. Y más triste puede ser que otra ocupe aquel espacio, que un mal día rechace, yo daría media vida por volverlo a poseer. Y esperaré, esperaré, toda mi vida si hace falta esperaré, esperaré, hasta que puedas perdonarme aquel hecho que no logro comprender cómo ocurrió. Segura como estaba, no podía imaginar que después de abandonarte no sabría vivir sin ti. Los recuerdos de tu amor se pasean por mi mente y acentúan mi dolor, difundiendo la desdicha a mi pobre corazón. Toda la vida si hace falta esperaré, esperaré, hasta que puedas perdonarme aquel hecho que no logro comprender cómo ocurrió. Y viviré, y viviré, cada momento, cada instante viviré, y viviré, aferrado a la esperanza de volver a sentir entre mis brazos tu calor. Sufro al pensar que quizás ya superaste aquel daño que causó el puñal que te clavé, que hoy me hiere más que a ti. Y más triste puede ser que otra ocupe aquel espacio, que un mal día rechace, yo hoy daría media vida por volverlo a poseer. Y esperaré, esperaré, toda mi vida si hace falta esperaré, esperaré, hasta que puedas perdonarme aquel hecho que no logro comprender cómo ocurrió. Entre mis brazos, tu calor.
soy ningún héroe ni merecedor de que mi historia perviva en el tiempo. Mas si de algo no me arrepiento, es de ser quien soy, de vivir lo que viví y de llamarme Lázaro, Lázaro de Tormes. Clásicos en verano de Pata Teatro, en el patio del Colegio Prácticas número 1, Plaza de la Constitución, del 1 de julio al 3 de agosto. Compra ya tu entrada. Este fin de semana, Villanueva de Tapia celebra la 19ª edición del Festival Internacional de Cante de Poetas. Disfruta en la Plaza de España gratuitamente de las veladas de los poetas con sus cantes y coplas improvisadas. Un evento que reúne a troveros locales y de diversas regiones de España e Iberoamérica. Déjate sorprender con las ocurrencias, la gracia y el tono mordaz de estos artistas de la improvisación oral. Festival Internacional Cante de Poetas desde este viernes 26 hasta el domingo 28 de julio en Villanueva de Tapia. Comares, Balcón de la Exarquía. Recorre nuestras pintorescas calles y plazas. Asómate y contempla nuestras impresionantes vistas de la comarca de la Exarquía y la Costa del Sol. Participa en nuestras fiestas y tradiciones y déjate sorprender por nuestra exquisita gastronomía. Descubre nuestros principales monumentos. Comares te ofrece numerosas actividades en nuestro entorno natural con vías ferratas o tirolina. Disfruta de una escapada perfecta. Comares, pueblo mágico de España. Ven y asómate. El hombre elegante sabe que hacer gala de una buena presencia, ya sea de traje o de sport, es la mejor tarjeta de visita. Y en su agenda no puede faltar la dirección del mejor comercio de moda clásica masculina, Confecciones Miriam. La tienda que lleva 50 años dedicándose a la ropa clásica y a todo tipo de prendas en tallas especiales, donde ser grande no está reñido con la elegancia. Ahora, con motivo de su 50º aniversario, podrá beneficiarse de muchos descuentos. Confecciones Miriam en calle Mármoles 64. Porque la clásica es la única forma de vestir que nunca pasa de moda. Si ha pensado en ponerse un implante dental, deje que le asesore un dentista de confianza. Iván González es un especialista de reconocido prestigio que ha formado a otros compañeros en el ámbito universitario. En Clínica Dental Iván González siempre le daremos la opción más honesta, nunca la más cara, y le ofreceremos la posibilidad de financiar su intervención desde 27 euros al mes sin intereses. Pídanos cita, la primera consulta es gratuita. Clínica Iván González en la calle Hamlet número 19, Málaga. Pueblo Blanco de la Exarquía, puerta de las Rutas de la Pasa. A tan solo 30 minutos de Málaga y 15 de la costa, nos espera Moclinejo. Las viñas, olivos y almendros marcan un entorno idílico que da paso a un cuidado casco urbano repleto de calles decoradas con flores, azulejos y mosaicos. Visita la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, el Museo Bodega Antonio Muñoz Cabrera, la sala de exposiciones del legado Antonio Segovia Lobillo. Contempla el trabajo de sus artesanos. Disfruta de sus bares y restaurantes, de una exquisita y tradicional gastronomía con mucho sabor a Málaga. Y en la pedanía vecina de El Valdés conoce la impresionante Casa Museo Exarquía, así como la plaza Parque del Picapedrero, obras de Antonio Montañez, el Gaudí de la Exarquía. Moclinejo, una localidad a descubrir. Regresamos de publicidad y ya os adelanto que en los últimos 20 minutos del programa de hoy abriremos teléfono para que vosotros desde casa podáis votar a los premios PTV Málaga, premios que concederemos durante el transcurso de nuestra feria de Málaga, Feria de Agosto 2019... Hay cuatro categorías: cultura, deporte, sociedad y empresa. Pondremos unas pantallitas para que veáis los distintos candidatos que hay para cada una de esas categorías, unos premios que, como digo, se harán entrega en el transcurso de la feria en nuestra caseta de PTV Telecom a lo más destacado de la ciudad de Málaga, de la provincia de Málaga, en esas categorías: cultura, sociedad, deporte y empresa. En los últimos 20 minutos del programa abriremos teléfono y vosotros desde casa pues podréis opinar y podréis votar a estos premios. Nosotros vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Francis Meléndez, nuestro experto asesor, agente de viaje. Muy buenas tardes, Francis. Buenas tardes, Diego. Bienvenido aquí a los Baños del Carmen. Sí. Estrenamos ubicación en el magazine de verano y hoy vamos a hablar de un viaje, bueno, yo creo que un viaje soñado por muchos, ¿no? Que sí. Es visitar Estados Unidos y especialmente pues la costa este y luego la costa oeste, dar como un salto de una costa a otra. Ya que se cruza el Atlántico, pues aprovechar las dos costas. Ajá. Es un viaje largo, sí, pero merece la pena.
La ventaja es que en determinados momentos del año tenemos vuelos directos desde Málaga capital. El verano, nuestro verano, desde finales de mayo hasta principios de octubre, normalmente tenemos un vuelo directo diario desde Málaga y ese hay que aprovecharlo. Claro que sí. Oye, empezaremos entonces en Nueva York, ¿no? Nueva York. Entrada por la costa este de Estados Unidos, Málaga-Nueva York, ¿cuántas horas de vuelo? Unas 7 horas de vuelo. 7 horitas, sí. Muy bien. Nueva York, bueno, nos ofrece infinidad en la ciudad, yo creo que más... la ciudad más retratada, ¿no?, en el cine. Se recomienda 4 o 5 noches, pero sí. Si te tiras 2 semanas en Nueva York, tampoco no pierdes el tiempo. Tienes muchísimas cosas que hacer allí en Nueva York. Tanto las excursiones dentro de la ciudad como sí. Un poco la periferia. Claro, porque aquí estamos viendo, por ejemplo, imágenes del estado de lo que es de la periferia, como tú bien dices, de Nueva York, del estado de Nueva York. Luego tendríamos lo que es la ciudad de Nueva York, mítica ciudad retratada como la isla, la isla de Manhattan, sí. Donde realmente hay 4 o 5 días en sí. Esa isla dan para mucho. Aquí estamos viendo ya las imágenes del Nueva York City y vemos, bueno, los musicales, hemos visto por ahí también las cataratas del Niágara, que son espectaculares y que son cataratas que se pueden ver tanto desde Estados Unidos como desde Canadá. Exactamente. Desde Nueva York se puede hacer una excursión en avioneta para que sea una cosa rápida. Se sale muy tempranito por la mañana y se echa todo el día allí viendo lo que son las cataratas y se vuelve al atardecer. Eso para quien tiene más de 4 o 5 días, el que hace una semana, 10 días en Nueva York, sí se recomienda. El que está 3 o 4 días en Nueva York y luego se pega un salto a la costa oeste, como vamos a recomendar en el día de hoy, sí. casi mejor no salir de Nueva York. Nos quedamos solo en la ciudad. Nos quedamos en la ciudad, porque bueno, hay muchísimo que hacer. En Nueva York podemos ver Times Square, la Quinta Avenida, Central Park también. Bueno, sí. Pues uno de los parques más grandes, ¿no?, urbanos sí. El pulmón de Nueva York. El pulmón de Nueva York. El Empire State, que podemos subir a la azotea, hay que pagar, eso sí, pero para divisar unas vistas espectaculares. Luego, la zona del Memorial, del World Trade Center, sí. ¿Verdad? La zona cero, llamada ahora, muy visitada por los turistas, Rockefeller Center. Luego, lo más típico, coger ese pequeño ferry para visitar lo que es la Estatua de la Libertad. Un ferry que nos conecta con, mira, ahí veíamos el Memorial, ¿verdad?, sí. En la zona cero. Y en esa isla que se encuentra pues muy cerquita de la ciudad, muy ¿verdad? Muy cerca. Podemos ir en un ferry que se tarda poco tiempo. Nada. Y estamos en la misma Estatua de la Libertad, donde incluso creo que hay hasta la posibilidad de comer arriba, hay un restaurante. Se come arriba, se visita, eso es todo, hay que hacerlo con lo que es reservas con mucha antelación. Porque hay mucha demanda. Hay mucha demanda, si no es lo que se hace es la visita por fuera. Yo creo que junto a París es una de las ciudades del mundo, París, Nueva York, de las más visitadas. ¿No? Sí. Millones de visitantes cada turistas año. Y a cualquier momento del año. Uh-huh. O sea, eso no tiene una época. En cualquier época del año es buena para visitar Nueva York. Oye, Francis, ¿van muchos malagueños a Nueva York? ¿A raíz de este vuelo directo? Gracias al vuelo directo que tenemos desde Málaga, eso ha hecho de subir muchísimo lo que son las salidas a Nueva York y combinarlas. Como bien vamos a hablar de la costa oeste, como sí. Por ejemplo coger también un crucero y hacer la zona de Jamaica y Caribe, en sí. Crucero que sale también desde Nueva York. O sea que se puede combinar tanto desde Nueva York, hacer un crucerito o seguimos luego para la costa oeste. Bueno, por ejemplo, vamos a ir por la opción de seguimos hacia la costa oeste, sí. Dejamos ya Nueva York y cogemos, entiendo que en Estados Unidos las distancias son inmensas. Avión también, ¿no? Un vuelo doméstico. Tarda aproximadamente 2 horas y media, 3 horas. Y estaríamos ya en el estado de California. Podemos irnos directamente a San Francisco o a Los Ángeles o a Las Vegas, donde queramos, porque hay vuelos internos a cualquier ciudad. Uh-huh. Y desde ese punto, pues empezar un triángulo que se recomienda hacerlo así. Empezar por la ciudad que quiera, pero hacer un triángulo. San Francisco, Los Ángeles, Las Vegas. Mira, estas son imágenes del estado de California. Bueno, pues aquí cuando hablamos de estados, en Estados Unidos hablamos de como si fueran... Prácticamente son países, un estado puede ser incluso sí. Más grande que algún país de la Unión Totalmente, Europea. Totalmente, aquello es inmenso. De hecho, por eso las distancias son tan largas. Claro. Sí. Unos paisajes también fantásticos, idílicos, ¿no? Ahí vemos, mira, Manchester Beach pone... Allí lo que es la temperatura, lo que es el clima, se asemeja mucho al clima que tenemos nosotros aquí en Málaga. Fíjate, a pesar de la distancia, pero California tiene un clima muy parecido. Estamos prácticamente en el mismo meridiano. Ah, y eso hace que el clima sea muy parecido. Ajá. O sea, Miami por un lado y luego lo que es Los Ángeles por otro, el clima es espectacular. Y luego, aquí, por ejemplo, en estas imágenes que estamos viendo del estado de California, un estado pues con muchísimos kilómetros de costa, muchas playas. Y luego ciudades tan también cinematográficas y tan importante la industria del cine, como puede ser, por ejemplo,
pues Los Ángeles. Los Ángeles con la famoso Hollywood. Hollywood con el boulevard tan famoso de Beverly Hills. Ajá. En fin, Rodeo Pride. Para la, bueno, aquí por ejemplo nos sitúan ya directamente, vamos a San Francisco. Vemos también, bueno, esta es otra ciudad que claro, es un estado, un estado en el que hay diferente, muchas, claro, muchos municipios, muchas ciudades. Ahí se combina un poco lo que es la cultura, la naturaleza, y está lo que es el, nosotros nos acordaremos de pequeño, el Oso Yogi, pues ahí está, sí, el bosque de Yosemite. Yellowstone. Anda, no me digas, que está allí también el estado de California. También. O sea que son parques nacionales. Son parques nacionales protegidos y nos ofrece infinidad de posibilidades de hacer todo tipo de actividades. Bueno, estas son imágenes un poco generales, ¿no?, de California, pero le vamos a pedir a los compañeros que peguemos un salto en la imagen y nos vayamos hasta San Francisco, una ciudad en la que además del Golden Gate, de ese famoso puente, el Golden Gate Bridge, pues tenemos, por ejemplo, distintos parques como el Parque del Golden Gate y, por supuesto, también una atracción turística que es la prisión de Alcatraz. Exactamente, se hace también en ferry, porque también está en una isla también. Sí. Y hay que hacer igual que para visitar la Estatua de la Libertad en Nueva York, pues aquí se visita lo que es la cárcel de Alcatraz. Ocurre lo mismo como con la Estatua de la Libertad. Hay que reservar con bastante antelación lo que son este tipo de excursiones. Sí. Si no, nos llevamos la sorpresa de que llegamos allí y no tenemos tickets. O sea, importante desde casa, desde Málaga, desde tener Málaga, todo eso reservarlo con todo. Nuestra agencia de confianza, reservamos todo, donde previamente nos hacemos un circuito de lo que queremos visitar, claro, y sacamos las entradas para que no nos llevemos luego sorpresas desagradables y no quedarnos. Como son viajes largos, son viajes un poco, no son complicados, pero sí entraña su trabajo. Uh-huh. Aquí, desde sacar un buen seguro de viaje, que empezamos, sí, por ahí, como lo que son las entradas, los tickets a los monumentos y las atracciones, como por ejemplo para San Francisco se recomienda alquilar un coche y atravesar el puente de Golden Gate en coche. Es una experiencia única, ¿no? De, sí, cruzar ese puente que hemos visto en tantas películas, incluso también algún anuncio de televisión de alguna compañía también de seguro, ¿verdad? Que lo vemos. Bueno, pues esas eran las imágenes de San Francisco dentro del estado de California. Y en este estado también, en el itinerario que nos propone, en el circuito que nos propone Francis, pues se encuentra otra ciudad, Los Ángeles. Exactamente. Muy cerca, muy distante de San Francisco. Bueno, si alquilamos un coche y nos movemos en coche de alquiler, que es lo que se recomienda, visitar esas tres ciudades con tu coche de alquiler, en cuestión de tres horas poco nos plantamos en San Francisco a Los Ángeles. Uh-huh. Se conduce muy bien, son carreteras bastante anchas, sí, no hay un tráfico brutal, con lo cual se puede perfectamente ir en tu coche de alquiler. Sobre todo para luego moverte desde el hotel, si quieres subir a Hollywood, a la playa Santa Mónica, toda la zona esa, lo más cómodo es ir en tu coche. Fíjate, has mencionado la playa de Santa Mónica, que es muy recomendable, ¿verdad? Sí. Una playa pues también con muchos turistas, con mucho movimiento. Tenemos también los estudios de las principales productoras, desde Universal, Warner, todos estos está allí en Hollywood. Tienen sus estudios y se pueden visitar. Comprando las entradas con tiempo, mira, ahí tenemos los estudios de Universal. Beverly luego el paseo de la fama. Exactamente. Con esa estrella de la fama, con esos actores y actrices que tienen estrella en ese paseo. Y también, por ejemplo, Disneylandia también tiene. Orlando, eso está en la costa este. Ah, en la costa este. Eso está en Florida. En Florida. Quedaría entonces ya más. Eso sería, se puede hacer una visita desde Nueva York, si podemos, sí, bajar abajo a Florida. Ah, bien. Oye, y para el tema, por ejemplo, de permiso, visado. Muy importante. ¿Sí? Pasaporte en vigor, mínimo 6 meses de vigencia antes de viajar. Sí. Y sacar lo que es un visado electrónico. Cuesta unos $14 y se hace todo por internet. ¿Y eso qué se hace con la embajada de Estados Unidos? No, eso se hace directamente con una página de internet americana que se llama ESTA. Ajá. Y cuesta $14. Hay que tener un poco de cuidado de que hay algunas páginas que son fake. Que son fake, que te cobran $70-$80. Uh-huh. Y te das cuenta cuando te la han cobrado la tarjeta. Por eso muchas veces. Y no tienes visado ni nada, me imagino. No, sí. Así visado, lo tiene, pero con pero un sobrecargo importante. De 70-80. Vale, mira, dólares. Las míticas letras de Hollywood, que también si vamos allí tenemos que hacer alguna foto, aunque sea a lo lejos, que se vea la palabra Hollywood, ¿no? Eso es. La una palabra foto de bienvenida. Oye, nos queda todavía otra sugerencia más para culminar este itinerario, este circuito,
que sería, después de visitar el estado de California, la ciudad de San Francisco y la ciudad de Los Ángeles, pegar un salto al estado de Nevada. Sí. Un estado muy diferente al de Nueva York y también muy diferente al de California. Sí, más desierto, no es tan... No hay tanta vegetación como en Los Ángeles y San Francisco. Ahí está el famoso Cañón de Colorado y, por supuesto, la ciudad de Las Vegas. Para los amantes de la escalada, de la aventura... Ahí es espectacular. Todo lo que es naturaleza, 100%. Las Vegas, esa ciudad pues con tantos casinos y con réplicas de la Torre Eiffel y de los canales de Venecia... Bueno, pues esa ciudad se encuentra aquí, en el estado de Nevada. Se encuentra, exactamente. Ajá. Ahí también, igual, tenemos nuestro coche de alquiler, a meterle en 3 horas, 3 horas y media, también nos plantamos desde Los Ángeles en Las Vegas, uh-huh. Y merece la pena esos 6 kilómetros de avenida que hay, sí, en Las Vegas, con hoteles, con, sí, casinos. Eso es un puro espectáculo. Oye, y una imagen también que hemos visto mucho en series y en películas americanas, lo de casarse en Las Vegas. ¿Tú conoces alguna pareja malagueña, sí, que se haya ido a Las Vegas a casarse? Sí, bueno, sabes, no es válida esa boda, pero sirve para la foto. Ah, bien, bien. Vestido, o sea, de Elvis. La parafernalia te la monta, si tú quieres, ¿no? Eso lo monta, pero bien montado. ¿Sale caro casarse a los Elvis allí en Las Vegas? Tiene un suplemento, no es barato. No es barato. O sea, que el capricho te sale... Cerca de 500 euros, no hay quien te quite el tema de alquiler de traje, el cura y los, digamos, los invitados de postín. Ah, o sea que también te ponen hasta figuración para la boda. Total. Y el cura, que un actor será, ¿no? El cura está, si lo quiere de Elvis, si lo quiere Elvis, de James Brown, a petición de los novios. Lo que tú quieras. Bueno, pues ya lo sabéis, si queréis casaros en Las Vegas estilo Elvis Presley, pues nada, 500 euritos y va a hacer más la boda. Y venga. Ya está. Y luego, si quieres, una vez allí, estando en Las Vegas, pues si quieres ya culminar con una buena excursión al Cañón del Colorado, sí, lo puedes hacer o bien en bus, se tarda un poquito más, sí, o se va en helicóptero o en avioneta, que es muy espectacular. Ajá. Pues mira, se nos ha olvidado, cuando hemos estado viendo las imágenes de Nueva York, creo que también tiene mucha aceptación entre los turistas un vuelo por helicóptero. Helicóptero en Nueva York, sí, una panorámica. Se oferta bastante, ¿verdad? Sí, panorámica que hay para lo que es Manhattan, uh-huh, en helicóptero. Bueno, pues vamos, no sé si hemos visto también imágenes de Las Vegas, pero vamos a, si no pegamos un salto de las imágenes del estado de Nevada, estas son las imágenes de Las Vegas. Bueno, pues vaya a ver, mira, ahí está la Torre Eiffel, una, claro, réplica, la réplica de la Torre Eiffel, pero es que también en Las Vegas, como todo es posible allí, pues también han recreado los canales de Venecia. Todo lo que quieras. Ahí está el dicho este de lo que se queda, lo que se hace en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿no? Ya está, nadie lo cuenta, nadie se queda cuenta allí. Nada, todo se queda allí. ¿Tú has hecho este viaje, Francis? Personalmente no. Lo he vendido tanto, sí, que parece que estoy allí. Sí, cada, ¿no?, que lo vendo. Y luego te habrán contado mucha experiencia. ¿Con qué te queda? ¿Sí, el comentario que más te ha llamado la atención de algún turista, algún malagueño que haya mandado por allí? Con ganas de repetir, sobre todo. ¿Sí? Ganas de repetir. Es un viaje que la gente tiene ganas queda, de volver a hacer. Se queda con ganas de más. De más. De más, ¿cuántos porque días se le queda corto. En este circuito que tú nos propones, que recordar era Nueva York, luego estado de California, incluyendo Los Ángeles y San Francisco, y terminar en Nevada, ¿cuántos días sería ese circuito? De 12 a 15 días. ¿Y luego el regreso desde Nevada? Desde Los Ángeles o desde San Francisco o desde Las Vegas, vuelo vía igualmente desde Nueva York. Sí. Y Nueva York derecho a Málaga. A Málaga, ah, perfecto. O sea, que salida por Málaga y entrada también a Málaga. Por, a Málaga. Muy bien. Bueno, pues un viaje, yo creo que de estos que hay que hacer al menos una vez en la vida. Por lo menos. Y sí, un viaje de novio es muy recomendado también, para viajes de novio. Oye, la semana que viene, Francis, ¿dónde nos vamos a ir? Bueno, nos han dicho de que querían visitar o quieren a través nuestra los países escandinavos. Ah, el tema de los fiordos, la aurora boreal. O sea, hablaríamos de Noruega, Finlandia, todos estos países. Claro, para visitar tanto en verano como en invierno y ver Papá Noel, por ejemplo. Bueno, pues eso lo hablaremos la semana que viene. Por cierto, que si queréis poneros en contacto con Francis Meléndez, nuestro experto en viajes, y hacerle alguna sugerencia, alguna pregunta para el programa, alguna sugerencia de que nos prepare un circuito y nos muestre pues ese circuito con imágenes y con detalles sobre lo que podemos hacer, cómo pueden escribirte, dónde tienen que dirigirte. Mail a viajesoyetas@hotmail.es, ¿sí?, o por el Facebook a oyetas.com. Y ahí te dice, oye, Francis, nos habla la semana que viene, por favor, de tal país o de tal circuito. Lo hacemos con muchísimo gusto. Estamos aprendiendo mucho contigo, nos estás poniendo desde luego, vamos, en bandeja. Los dientes largos, seguro. Los dientes largos. Lo que hay que preparar ya es un poquito el bolsillo, animarse y coger el avión o el barco y a disfrutar de viajar, que yo creo que es una de las cosas de los placeres de la vida. Sí, sí, cada vez más. Bueno, muchas gracias. Hasta la semana que viene, Francis. Gracias, Diego. Nosotros continuamos con Málaga TV de verano y después del espacio de un viaje a...
Pues vamos a irnos a momentos musicales, que nos ponen los compañeros algún videoclip de algún grupo o algún artista que pasó por aquí por el programa, y enseguida pues tendremos a los amigos de Comediantes Malagueños, que en poquito ya, en poquitos días, estrena su obra Sherlock 221B. Eres la luz de mi alegría que entra por el ventanal, y yo soñando con la brisa que me va dejando el mar. Eres la magia la que llevo en la chistera, la que más me hace pensar. Eres agua de mi sed, eres calma de ansiedad. Si quieres puedo regalarte el universo en cualquier parte, el mar repleto de promesas. Si quieres puedo demostrarte que la vida te da vueltas y navegar contigo hasta la arena. Cuando pisas fuerte y dejando huella en el jardín, y yo pienso que has estado aquí sin avisarme. A veces te pierdo la pista y no sé cómo te encontraré. Simplemente te quiero sin ser el fantasma de nadie. Soy esclavo de tu piel. Soy esclavo de tu piel. En un rincón de tu melena se construye un elixir. Un elixir que me encadena y a tus piernas de marfil. Eres el viento que te peina las pestañas y eres fuego en el gemir. El gemir de mi almohada cuando ya te tengo aquí. Si quieres puedo regalarte el universo en cualquier parte, el mar repleto de promesas. Si quieres puedo demostrarte que la vida te da vueltas y navegar contigo hasta la arena. A veces cuando pisas fuerte y dejando huella en el jardín, y yo pienso que has estado aquí sin avisarme. A veces te pierdo la pista y no sé cómo te encontraré. Simplemente te quiero sin ser el fantasma de nadie. A veces cuando pisas fuerte y dejando huella en el jardín, y yo pienso que has estado aquí sin avisarme. A veces te pierdo la pista y no sé cómo te encontraré. Simplemente te quiero sin ser el fantasma de nadie. Soy esclavo.
soy esclavo de tu piel. Pues regresamos después de esos momentos musicales, en este caso un videoclip de nuestro amigo Ginés González, y vamos ahora con teatro aquí hecho en Málaga, además una obra que se estrena este jueves en la Caja Blanca, Sherlock 221B, una obra que nos trae comediantes malagueños, Cristina Navarro, su directora. Buenas tardes. Buenas tardes, Diego, buenas tardes a todos. Bueno, bienvenida una vez más a nuestro programa, en este entorno hoy de, a partir de esta semana, durante 3 semanas consecutivas estaremos en los baños del Carmen, y hoy vienes pues con parte del elenco de esta obra. Por un lado tenemos a Antonio Borja, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego. ¿Qué tal? Antonio Borja, bienvenido. Buenas tardes. Y también saludamos a David Conde, bienvenido, David. Gracias. Bueno, ¿cómo van esos nervios? Porque estáis a poquitas horas ya del estreno, este jueves en la Caja Blanca, hoy martes, os queda un día y algo más. Y poco más. Dos días. Bueno, ¿cómo se lleva eso? A ver. Bueno, muchos nervios, mucha emoción, un estreno siempre... Mucha presión, mucha responsabilidad, porque además es una obra de personajes muy conocidos, que siempre el público pues tiene su referente, entonces la verdad que impresiona un poquito, pero bueno, bien, ¿no? Más bien. Bueno, Baker Street, nos situáis en la casa, en el 221B, que es la casa de Sherlock Holmes. Ahí vemos el cartel anunciador de esta obra, y lo estáis viendo, 25, 26... y 27 de julio en la Caja Blanca, gran estreno aquí en Málaga. Uh-huh. Y bueno, una obra que con cuántos actores salís a defender esta historia, una historia además basada en, bueno, pues en las andanzas y aventuras de Sherlock Holmes, pero es una obra inédita escrita por Cristina Navarro. Exactamente, una obra original. Original. Además la presentáis como la aventura más terrorífica de Sherlock Holmes. De Sherlock Holmes. Pues ¿cuántos actores y actrices? 30. 30. Entonces entiendo que habrá muchas salidas y entradas de personajes, una obra con mucho ritmo, con mucha vida, ¿no? Mucho ritmo, mucha vida, y estamos cada personaje muy centrado y muy concentrado en una característica muy personal que uh-huh. Cristina le ha dado a cada personaje, es la esencia para que pueda lucirlo y que la gente disfrute de cada uno de ellos. Aquí está parte del elenco, ¿no? Tenemos ahí en el Museo Jorge Rando, creo que estamos viendo, ¿puede ser? Sí. Ahí estuvimos unos cuantos. Entonces, un acto y vinieron a acompañarme unos cuantos de ellos. Bueno, y a ti te ha tocado el personaje principal de Sherlock. Sí. ¿Cómo estás llevando el interpretar a ese famoso detective? Pues lo estoy llevando a rato. A rato con mucha emoción, a rato con mucho nerviosismo. A rato muy concentrado, porque es mucha responsabilidad, claro, el personaje principal, pero si no estuviese arropado por todos los compañeros que integran la obra, más los que no salen, sí. Sería imposible. Es muy importante el papel principal, ¿vale? Es la primera vez que tengo un gordo, pero si no fueran ellos alrededor mío, si no estuvieran ellos alrededor, sería imposible llevarlo bien. Bueno, está notando ahí la ropa y el compañerismo ahí, arropándote y apoyándote. Somos un equipo muy compacto, somos un grupo que nos queremos mucho, nos peleamos también, como en todas las familias. Eso es bueno, Como en todas las familias. Pero bueno, sabemos darnos nuestro cariño y cada uno, el día que tiene uno malo, el otro lo apoya y somos un equipo muy fuerte. Watson, ¿no? No, Watson es verdad. Bueno, Watson, tú también tienes que apoyar a Sherlock Holmes. Sí, además, claro, a ver, otro papelón. No hay Sherlock sin Watson. Ahí ni está. Watson sin Sherlock. Son inseparables y complementarios. Uh-huh. Digamos, está Sherlock, que es esa parte un poquito más histriónico, más... Sí. Y Watson es un personaje más calmado, más reposado, más sereno, ¿no? Sí, pero igual. ¿Hay varios crímenes a lo largo de la obra? Sí, ¿no? Esas cosas no se pueden contar, hombre. Bueno, pero hay que investigar algo, ¿no? Hay que investigar un poquito. Hay varios casos. Sí. Y todos esos casos me imagino que tienen un hilo conductor, ¿no? Un hilo en común, ¿no? Que va siguiendo el caso y el público. Porque estaríamos hablando. A ver, hay mucha intriga. Uh-huh. Pero seguro que hay mucho de humor británico, de humor ahí, ¿no? Hay de todo, hay intriga, hay humor, hay diversión.
Se lo van a pasar cerca de 2 horas que dura la obra, se lo van a pasar genial. ¿Tu personaje, Antonio, es? Mi personaje es el inspector Lestrade, el que le voy dando los casos a Chelopón. Yo voy facilitando, le doy el menú del día y le digo, es broma. La policía local de entonces. Tenéis ahí vuestro briefing, ¿no?, que dicen los policías. También tenéis la reunión para empezar y dice, venga, hoy hay que investigar tal crimen. Pues él viene a contarme a mí, cuando él no llega a resolver los casos, viene a que yo le eche una mano. Yo hago lo que puedo, pero reconozco que Chelopón tiene muchísimo más talento que la policía, y que nosotros estamos sobrepasados por un montón de casos y siempre acudo en su ayuda y juntos, sobre todo él, evidentemente, el que va resolviendo todos los temas. Oye, ¿y cómo está siendo la puesta en escena? A ver, contadme. Ay, la puesta en escena es que vaya a ver el Baker, vamos, vaya a ver el 221B de Baker Street. O sea, habéis recreado la vivienda de Sherlock Holmes. Un poquito. Aparte, bueno, licencia artística también, pero vamos, más que nada la... Época victoriana. Sí, totalmente. Todo en el vestuario y en la puesta de escena. Oye, eso tiene mucho mérito, porque ambientar una obra en esa época es difícil. Es difícil, sobre todo porque, bueno, estamos en España y aquí a lo mejor pues nos resultaría más fácil ambientar, que digo yo, pues no sé, época pues posguerra o guerra civil. Claro. Tenemos más elementos, más vestuario que a lo mejor podemos encontrar de nuestra abuela, de alguien que nos deje, pero época victoriana hay que tirar de mucha imaginación, creatividad y de mover todo. Mucha cosa, ¿no? Exactamente, mucho, y pedir mucho y ese tipo, bueno, y en decorado, mucho, en atrezo, en todo, vestuario. En todo. ¿Cuánto dura la obra? 2 horas aproximadamente. 2 horas. ¿Y se hace todo en un solo acto? Son 10 actos. No, pero me refiero, ¿hay un descanso? No. Es que no. La obra tiene tantísimo ritmo que no hace falta un descanso. Realmente es que si no paras la trama. La intriga se para. ¿Y habéis hecho algún pase privado ya que haya servido para testar un poquito al público? No. Nosotros normalmente ya directamente en los ensayos, ya vamos a estreno, ya llevamos tantos estrenos, porque llevamos ya 7 años comediante malagueño, que ya en un sistema que ella lo ha creado, ya. Ellos son como la figura del toreo, se tira acá al ruedo ahí, ya, sin capote. Empezasteis en 2012 y tenéis ya 14 obras. 15, con esta 15. Con esta 15, con esta 15. 15 obras, oye, tenéis un repertorio importante para haber nacido en 2012, decíamos. Claro, sí. Habéis trabajado mucho, intensamente. Muchísimo, porque teníamos la obra de repertorio, que son Juan Tenorio todos los noviembre, Cuento de Navidad todos los diciembre. Ahora entonces, en verano también Excalibur. Ahora Excalibur, pero eso es los clásicos en el castillo, Solidario, que es la 6ª edición. Entonces ahí siempre retomamos una de las que tenemos, la ponemos para recaudar fondos. Oye, me vais a permitir una cosa, por supuesto que os recomiendo a nuestro público que este jueves esté ahí en el estreno, jueves, viernes y sábado en la Caja Blanca, con los amigos de Comediantes Malagueños, con esta obra de Sherlock 221B. No sé si habéis tenido oportunidad de ver algún clásico de verano de Pata Teatro. Estamos súper ocupados. Pero este año están haciendo el Lázaro de Tormes. Anoche fui a verla y también es que en Málaga se hace muy buen teatro. Hay muchas compañías que están haciendo pues, como vosotros, muy buen teatro. Y desde aquí pues un abrazo muy fuerte a Macarena, a Josemi y a Carlos, porque disfrutamos muchísimo ayer viendo su obra, como lo vamos a hacer seguro en Comediantes Malagueños. Eso espero. Pasado mañana jueves. Sí. Eso. Hay mucho talento en Málaga y hay que sacarlo a la calle y que la gente vaya a vernos al grupo de Pata Teatro, al grupo de Comediantes Malagueños. Todos los grupos que quieran pelear por la cultura en Málaga, hay que apostar por ello. Oye, vuestras obras, decíamos, vuestro arranque fue en 2012, 15 obras con esta, con Sherlock 221B, pero ¿vuestras obras también las sacáis fuera de la provincia? ¿Tenéis algún que otro? Sí. Hemos estado en Antequera, bueno, que está dentro de la provincia, pero fuera de la capital. Todos los pueblos de fuera de Málaga, hemos estado en Torremolinos, en Marbella, en Estepona, en Antequera, en Mija, en el Rincón de la Victoria, en Nerja. También hemos salido fuera de Málaga, en Radio Aloja, en Granada, en Porcuna, en Jaén Capital. Jaén Capital, sí, es decir. O sea, donde nos van llamando, solemos ir. Tenemos mucho repertorio, como acaba de hablar Cristina y tú, y la gente nos va conociendo y bueno, podemos lucir el arte de Málaga en otras provincias. En otras provincias. Pues Antonio Borja, Antonio Orcas, David Conde y Cristina Navarro, muchas gracias por visitarnos una vez más. Mucho éxito, a disfrutar muchísimo con vuestro estreno. Muchas gracias. Y muchas seguro gracias. Que va a salir, bueno, redondo. Esperamos verte, seguro. El jueves o viernes tengo que ir uno de esos dos días, aunque también está ahí el sábado. Sí. La hora no la hemos dicho, jueves. Sí. Jueves y viernes a las 9 de la noche, y el sábado a las 8:30. A las 8:30 el sábado, y el jueves y el viernes a las 9. A las 9 de la noche. La Caja Blanca. La Caja Blanca, que está por Teatino. Por Teatino.
Además han dicho hasta la dirección y todo. Avenida Editor Ángel Cafarena, número 8. Fíjate, es que Antonio Borja está en todo, ¿eh? Ahí Oye, va. ¿Las entradas están ya a la venta? Sí, sí, están a venta en Tiquetea. Estamos a punto de que se acabe. Claro, sí, porque van muy rápido. Hoy están acabando casi. Que la gente se mueva, que se O sea, podemos por Tiquetea, por internet, y si queda alguna, en taquilla. En taquilla. En taquilla, una hora antes de cada función, damos, y si no, bueno, que, a los que nos conozcan, que nos manden un WhatsApp, que nos llamen, oye, reservarme, que la recogemos allí en taquilla. Bueno, pues a disfrutar. Facilidades de todas las que se puedan. Oye, pues desde aquí, de verdad, enhorabuena por todo el trabajo que tenéis ahí a vuestras espaldas. Y sobre todo eso, que disfrutéis mucho, porque detrás de una obra, yo ya lo sé ahora por experiencia, pero detrás de una obra hay muchos meses de trabajo, memorizar el texto, sino encontrar esos matices cada personaje, trabajar el grupo. Y hay mucha ilusión y mucho puesto. Eso no lo sabe nadie, es lo que lo pasamos. Efectivamente. Los que lo viven. Así que, de verdad, que tenéis, yo creo que, vamos, muchos ingredientes para que salga todo genial. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a saludar al otro lado del teléfono. Os pido que os quedéis un poquito más aquí con nosotros, porque tenemos al otro lado del teléfono un amigo de este programa al que hacíamos, bueno, hacía muchos años que no hablábamos con él. Él sigue, pues, ahí en la lucha por su carrera musical. Avanzando como músico, como cantante, como compositor, gaditano de nacimiento, aunque residente en Girona. Lo tenemos ahí en Cataluña desde hace algunos años. Y bueno, pues vamos a hablar, no puede estar esta tarde con nosotros, pero sí que vamos a hablar de su nuevo single, de su nuevo videoclip, que se titula Arrancando Bríos. Tenemos al otro lado del teléfono a Damián Gades. Damián, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, Diego. Gracias, de nuevo, bueno, gracias por segunda vez por abrirme las puertas de PTV Málaga, gracias por difundir mi música y nada, muy contento de volver a estar por aquí de nuevo y nada, aquí estamos para presentaros este trabajito. Mira, fíjate, Damián, el videoclip ha sido grabado allí, ¿verdad?, en Girona. Sí. Bueno, pues estamos en los Baños del Carmen, un sitio que tú conoces. Fíjate, también muy bien. Bueno, así que a través, mira, esto es la magia de la televisión. Yo le voy a pedir a los compañeros a ver si es posible sacar un plano de la playa, del balneario, de los Baños del Carmen, y lo fusionamos con el mar de allí de Girona y hacemos un hermanamiento aquí en directo. Claro, brutal. Sí. Bueno, Damián, cuéntame un poquito cómo va tu carrera musical, cómo ha sido la grabación de este videoclip, de este nuevo tema, Arrancando Brío. No sé si es un single que va a dar paso a un nuevo disco. Y al final también quería preguntarte, oye, ¿cómo termina un gaditano, que te conocimos por aquí, por Málaga, viviendo allí en Girona? Pues para que veas, como digo yo, que la música, bueno, todo es imprevisible, ¿no? Incluso cuando se compone, ¿no? Yo creo que todo tiene un porqué. Buscamos, mejor dicho, el porqué a las cosas. Uh-huh. Pero al principio, bueno, tiene un trabajo, es un trabajo que la verdad que he hecho con muchísimo cariño, respaldado por un sello discográfico por primera vez. Anteriormente todo fue a través de música, o sea, más trabajos independientes, como bien presenté antiguamente en vuestro canal. Y bueno, poquito a poco, bueno, hemos ido, como se suele decir, entre comillas, madurando musicalmente hasta que, bueno, que un sello discográfico, en este caso aquí en Cataluña, pues me ha abierto las puertas para poder crear mi primer trabajo musical. Entonces, bueno, es una gran oportunidad. Creo que todo es en base a todo lo que he hecho anteriormente y que, bueno, que todo tiene su peso y por eso estamos ahí donde estamos. Yo creo que ya era hora, ¿no? Como decimos, ¿no? Bueno, ahí está, otro currante. A mí me gusta aquí en el programa hablar con gente currante, con gente que se trabaja lo que le gusta y que apuesta, pues, por lo que es su pasión. En este caso, para ti es la música. Te conocimos hace bastantes años en nuestro programa allí en las instalaciones, los estudios centrales de PTV, y hoy, fíjate, pues presentando a través de esta conexión, pero tu nuevo single. Vamos a tener la oportunidad de ver íntegro el videoclip de Arrancando Bríos, que sé que se presentó allí ya, se presentó en mayo, ¿verdad? Y está subido a redes sociales también, está en YouTube. Efectivamente, bueno, está ya, sí, está rodando en los portales digitales. Uh-huh. Aparte también, bueno, los sencillos que se han presentado primero del trabajo de musical este, Arrancando Brío, bueno, tiene cuatro temas que están en todas las plataformas digitales. Y bueno, el videoclip hace poquito que se grabó y se ha publicado también ahora unos 6 días más o menos. Uh-huh. Y bueno, las expectativas son, es como se dice, lo que trabajemos es lo que recibiremos. Así que estamos muy ilusionados, el sello discográfico
mi representante y todo, pues bueno, estamos muy, muy, muy contentos con el trabajo que estamos llevando a cabo, y yo creo que lo importante es eso, una vez que se trabaja es recibir lo que trabajamos, ¿no? Bueno, Damián, tú no lo estás viendo porque estamos hablando por teléfono, pero vamos, mientras que estabas hablando, estábamos viendo ahí la playa de los Baños del Carmen, una familia ahí al fresquito, en fin, muy malagueño todo, muy malagueño está quedando esta conexión, malagueño, catalán y de Cali, gaditano, ¿eh? Una mezcla ahí, una mezcla buena. Hay cariño que tener en todos lados de donde te abran las puertas, es lo que digo yo, que no hay que crear indiferencia, y que creo que todos los sitios aportan. Uh-huh. España tiene una riqueza cultural muy bonita en todos los sentidos, y yo creo que lo importante es adquirir ese arte, esa información que tenemos en toda la geografía española. Yo creo que es muy bonito también compartir con personas que piensan diferente a ti, de hacer crecer más personalmente, y bueno, yo creo que ha sido un paso importante el estar aquí, y bueno, añorar también mi ciudad, mis cosas, pero que todo tiene su momento, y ha tenido su momento estar allí, y ahora creo que toca estar aquí, y que bueno, que el futuro que me presenta es simplemente por el trabajo que estamos haciendo aquí, que creo que es lo que importa, ¿no? Nosotros pues hemos vivido y llevarlo a cabo. Se te nota feliz, eso es importante. Sí, Damián, te mandamos un abrazo muy fuerte. En redes sociales, ¿cómo podemos encontrarte para saber más de ti, escuchar los nuevos temas? La página oficial es damiangades.es. Ahí tenemos un apartado donde está la agenda, que la actualizan, no sé si es cada semana o diariamente. Sí. Van actualizándose toda la información que acontece, bueno, en mi trabajo musical. Y aparte las redes sociales. Las redes sociales, bueno, pues creo que están trabajando para crear más redes sociales, pero la que se está pegando más fuerte en el mito de Instagram, que es la que está dando más novedad y más afluencia de público, y que bueno, tampoco creo que sea colapsar todo, sino simplemente bueno, darle importancia a las redes que te den la información que en este caso es importante. Ese ese contacto con tu público. Pues Damián Gade, un abrazo muy fuerte, y vamos a disfrutar ya de este videoclip de Arrancando Bríos. Que vaya muy bien el verano. Gracias, Diego. Un abrazo. Un abrazo. Bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí queda la charla, la conversación a través de, en este caso, la conexión telefónica con el artista Damián Gades. Vamos a disfrutar ya de su videoclip, y enseguida hablaremos con Vecinos del Palo, que vienen a contarnos una iniciativa muy curiosa y, desde luego, yo creo muy meritoria, porque a través del reciclado pues han llevado a cabo algo en las playas del Palo para concienciar a los ciudadanos y para ensuciar menos las playas. Enseguida os contamos más detalles. Tenido que pintar de lluvia.
dejes dudar. Mi alma sí está pendiente al amor. Abrir mis decisiones, es capaz de demostrar lo que siento, lo que pienso. No se trata de pensar, sino de hacerlo, sino de hacerlo. Arrancando brillos sin dudar, quitando esos miedos de la inmensidad. Arrancando brillos de mi piel, cada día más seguro de lo que tengo que hacer. Arrancando esos brillos, arrancando esos brillos. Regresamos después de Arrancando Bríos, el nuevo tema de nuestro amigo Damián Gades, que hemos tenido la oportunidad de hablar con él a través del teléfono, ya que se encontraba en Girona, pero presentando pues esta nueva canción, y él pues pues continúa, ¿no?, en esto de la música ahí, luchando y trabajando duro. Vamos ahora a hablaros de Orillas sin Colillas. Tiene la verdad que hay rima y un eslogan para una campaña, una iniciativa medioambiental, desde luego digna de aplaudir y de ser conocida en toda Málaga. Una iniciativa que en este caso pues nos la trae la Asociación de Vecinos del Palo y la Asociación ASIMA, la Asociación Antisida de Málaga. Bueno, vamos a saludar a Paco Leal y a Mercedes Pires por parte de la Asociación de Vecinos del Palo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego. Bienvenido, presidente y vicepresidente de la asociación. Aquí estamos los dos. Ahí estamos, aquí estamos muy cerquita de vuestra casa, Pedregalejo. Hombre, pero el palo ahí al lado. Sí, pero no deja de ser ya fuera de las fronteras paleñas. Sí, yo sé que el palo es el palo. El palo es el palo. Bueno, y oye, vecinas también del palo, porque tienen allí su casa, la casa de ASIMA, pues tenemos a la presidenta directora de ASIMA, Alicia Cueto, y a Yezabel, que es educadora, una de las educadoras del centro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nosotras somos paleñas adoptivas. Paleñas adoptivas, y lleváis ya bastante años sí, en el palo. Sí, ya somos casi paleñas secas. Bueno, fijaros que tenemos aquí estas mochilas, chulísimas, por cierto. Qué bonita. Me encanta. ¿A que sí? Y están hechas allí, en la casa ASIMA. Además de claro, estos tamaños, distintos colores, este es un mismo tamaño, pero aquí tenemos una versión más reducida. Estos son bolsos, esto es lo que decíamos, lo de las latas, no es más que la continuación de la filosofía que tenemos, tanto para los materiales como para las personas. Nosotros creemos en las segundas oportunidades, tanto de las personas como de los materiales, y con este, tanto con la iniciativa que hemos hecho junto con la Asociación de Vecinos del Palo, como con los talleres que llevamos a cabo a lo largo del año, reciclamos de manera dual personas y material, porque esto que es todo hecho con material reciclado de unos productos muy contaminantes y convertimos en pequeñas obras de arte, lo hacen personas que están viviendo una situación muy complicada, que han quemado las poquitas oportunidades que han tenido, y con la excusa esta pues tienen una nueva oportunidad, en vez de demandar recursos sociales, pues que sean ellos los gestores de su vida y que tengan la dignidad que te ofrece el trabajo. Oye, me encanta la verdad, que diseño más chulo, y fíjate, pon aquí tu ciudad te cuida. Es el mensaje también de estas mochilas que ellas hacen, que ellos hacen desde la casa ASIMA, y que bueno, la distribuí, la ponen en venta desde allí, me imagino que también en algún otro punto de venta en la ciudad, ¿no? Estamos ahora mismo preparando la posibilidad de la venta online. Físicamente están en algunas tiendas que colaboran con nosotros de manera altruista, todas, como una que hay en calle La Victoria, que se llama La Clínica de la Bicicleta, una librería que desgraciadamente ha desaparecido, que se llamaba La Mínima. Y lo que vamos a celebrar próximamente es una unión entre ASIMA y una entidad que conocéis todos, que se llama Arrabal. Arrabal, claro. Vamos a contraer matrimonio y lo haremos público próximamente, porque vamos a crecer con esto para que la gente que le gusta mucho el producto y le gusta mucho todo el reciclaje, tanto personal como de material, le facilitemos la posibilidad de poder
colaborar y de participar y de sentirse guapísima con, pues, con estos materiales que hacemos y estas cosas. Oye, Jezabel, ¿y esto lo hacen los propios residentes, los propios usuarios de la Casa de Asima? Sí, ellos están en la casa de acogida y por las mañanas, durante como una jornada laboral normal y corriente, pues ellos van a su taller de costura y llevan a cabo los bolsos. También hacemos fundas para las gafas, carpetas, para los bolígrafos. Hacemos varias cosas. Bueno, pues eso por un lado el tema de las mochilas, pero ¿qué ocurre con la Asociación de Vecinos del Palo? Pues que le llega una sugerencia, una propuesta por parte de Asima. Cuéntame, Mercedes. Es cierto. Bueno, hace un tiempo llegó la propuesta a una de nuestras compañeras, Ana Cunningham, que trabaja en la asociación. Uh-huh. Bueno, que ha sido, además, no ha podido venir hoy porque además le da muchísimo corte salir a la tele. Pues la próxima vez que se anime. Que animarse, que animarse. No. Ana, que te vengas. Y entonces, pues, Ana fue un poco la que lideró el proyecto en la asociación junto con Antonio Esteves, con Paco Valentín, con Ceter Móvil Verona del Palo, que también nos apoyó dándonos unas ruedas que las han pintado. Uh-huh. Para que llame la atención. Cuando ponemos la estructura, pues la rueda está pintada de naranja y entonces se ve de lejos. Y no pasa desapercibida. No pasa desapercibida. Y bueno, ha sido un trabajo entre todos. La verdad que se han pintado las latas, se le han hecho los agujeros, se han puesto las cuerdas. Y son colilleros que ponéis al servicio de los bañistas, de los usuarios de las playas. Mira, Paco, estamos viendo Antonio, aquí. Ahí está Antonio pintando. Ajá. Antonio, uno de los colaboradores. Aquí están las latas que ha ido facilitando los propios vecinos y también Asima, me imagino. Y vosotros lo que habéis hecho es crear unos dispositivos que vamos a ver con esa rueda, con ese neumático que pintáis de naranja para que visualmente pues llamen la atención. Luego tiene como una especie de mástil, ¿no? De madera, sí. ¿De madera puede ser? Sí, de madera. De madera. Y sobre ese mástil, pues, a modo de perchero, van colgando las latas que tú coges, utiliza y luego devuelves, vacías la lata en la, porque la hemos puesto al lado de los contenedores, sí, para que no te cueste aquello de tener que desplazar, para que no haya excusas, Paco. Pero de todas formas, lo que yo quería decir es que nosotros lo que hemos hecho ha sido hacer una llamada de atención primero al usuario, por supuesto, ¿no? Aquello por eso se lo ha puesto de la forma que se ha puesto, para que llame la atención. Uh-huh. Y luego una llamada de atención al ayuntamiento. Lo que nosotros hemos hecho, por supuesto, no resuelve el problema, pero sí llama la atención, lo palía de alguna forma y le llama la atención. Hombre, si una asociación de vecinos como la vuestra ha podido hacer esto, esto llevado a una mayor escala, con un presupuesto, con una dotación, pues podría a lo mejor extenderse a toda la costa malagueña, ¿no? A mí me gusta mucho el punto de partida que dice nuestro compañero, Paco. No es la solución a los problemas, pero sí es una parte importante, es una invitación a escala de cada uno donde corresponda, que se pueden hacer cosas muy interesantes. Es una llamada de atención al usuario, primeramente, que sepa que las colillas no se deben de tirar, ya sabemos por qué. Hace años, pues no se sabía que eso contaminaba, claro. Pero hoy ya. No éramos conscientes, ya hoy sabemos que tarda muchísimo. Afortunadamente tenemos alguna más información, sí. No toda la que desearíamos, pero tenemos alguna. Tenemos que ser conscientes de que una colilla la tiramos a la playa y tarda bastantes años desaparecer. Y que si cae al agua contamina 50 litros de agua, un simple filtro. Por lo tanto, tenemos ya la información, no hay excusa. Pero lo que sí le queremos llamar es la atención al ayuntamiento para que haga una instalación adecuada para que el usuario también tenga la facilidad de ir a depositar su colilla sin el mayor esfuerzo. Claro. ¿Eh? Es también una forma de hacer educación, ¿no? Porque alguien que coge una lata, se la lleva y se preocupa de echar la colillita o el papelito o el plastiquito allí, entendemos que cuando se va de la playa no deja la botella, claro. el no sé cuánto, si ya ha hecho ese gesto con la lata, claro. y ve que todo el mundo se le anima a hacerlo, de ese cuidado, claro, ¿no? De ese y que la playa es nuestra, que las calles son nuestras, que no va a venir nadie a limpiarnos nuestras Mira, casas. Mira, ese día que la estábamos colocando, pues venía gente a pedirnos latas en ese mismo momento que la estábamos dejando para tirar las colillas. Vamos, éxito al momento. Éxito total, sí. Y además los propios vecinos están cuidando las latas y diciéndole a la gente que ven fumando en la playa, oye, que está la... Ahí los colilleros, ir a coger tu latita, no sé qué, y los propios vecinos son los que se están encargando de ser divulgadores de esta iniciativa que tenemos. La idea, mira, una de las cosas que pasaba, que a nosotros nos molestaba mucho en la playa, era que
tú veías a los niños con su cubito sacando la arena y de la palita se aparecían tres o cuatro colillas. Y entonces eso no es agradable, no es de recibo la contaminación y demás en nuestras playas. Entonces pues la idea era eso, retirar las colillas que hay en las playas y poquito a poco pues que la gente se acostumbre y coja su lata y no tire más las colillas en la arena. Oye, da gusto de verdad el poder entrevistar asociaciones como la vuestra, tanto Asima como El Palo, y que en este caso además yo creo que aquí hay muchas lecturas positivas, pero también una de ellas es la colaboración en este caso entre dos asociaciones del mismo barrio. Esto al final crea ciudad, crea barrio, claro. Y es algo yo creo que muy, muy, muy positivo. Yo no sé si esta iniciativa, me imagino que sí, que ya ha tenido que llegar a instancias superiores, ayuntamientos, distritos. Yo iba a eso, yo precisamente Paco, esperaba... tú que eres más combativo, ¿no? No, no más combativo, verás. Reivindicativo. Es que yo esperaba o bien una llamada de atención por la ocupación de vía pública y hacer de alguna manera un espacio acto público, sí, vandálico, de ahí poner algo en la vía pública. O una felicitación por parte municipal, que también cabe, sí, ¿no? Oye, mira, os felicito por la idea y vamos a tomar buena nota. La callada por respuesta, se ve que no les interesa ni de llamarnos la atención, porque es lo que estábamos esperando, y tampoco nos han felicitado. No hay esa... Bueno, a ver si eso se soluciona y yo me imagino... Esa cosita graciosa que... Mira, oye, nunca que se sabe, a lo mejor a raíz de esta tarde pues llaman y dicen, oye, mira, que ¿por qué no ponéis más colillero? Que... Posiblemente. Ojalá. Tenemos, mira, esto de las latas empieza porque nosotros recibimos una donación de latas que contenían papel higiénico. Y entonces, que de hecho es el papel higiénico que se utiliza en la casa acogida, viene enlatada. Entonces cuando nos vimos con cientos, casi miles de latas, dijimos, con esto, esto hay que darle, claro, segunda oportunidad, claro, como hacemos. Entonces, bueno, la Asociación de Vecinos del Palo, ejemplo a seguir por todas las entidades desde hace mucho tiempo, pues puede ser el ápice que ahora anime al resto, porque digo yo que en Welling también tendrán asociaciones de vecinos y toda la costa, pues vamos a dar la lata. Esto es una primera semilla. Claro. Por cierto, que en septiembre tenéis vuestro festival de cortometraje, fecha ya elegida. Sí, 17, ¿no? Entonces, de septiembre. Ya que te has acordado 17. Del festival de corto, sí, en la que tenemos este año la suerte de tener un presentador de lujo. Anda, mira qué bien. ¿Quién es? Mato con este año. Pero en septiembre, sábado 21 de además septiembre. Lo hacéis allí en el auditorio que tenéis al aire libre. Auditorio Curro Román, cito en Playa Virginia. Pero un sitio fantástico, se recupera esa identidad, ese sello de cine de verano. Sí, con los cortos. Me encanta. Permíteme anunciarte que Mercedes me va a volver a reñir. Pero bueno, que aproveche la oportunidad, porque es que este sábado que viene tenemos el Festival de Flamenco, también en el Auditorio en Curro Román. ¿A partir de qué hora es? A partir de las 10 de la noche. 10 de la noche, sábado, en el Auditorio Curro Román, en Playa Virginia, Festival Flamenco. Allí, oye, importantísimo es que es entrada gratuita. Anda, pues ahí está esa invitación a modo de agenda. Hasta completar el aforo. O sea, eso. Ah, mira, aquí que se ve al cartelito. Oye, nos tenemos que marchar ya, porque tenemos a otro invitado. Paco, tú sabes que la televisión es así. No te preocupes. Y fíjate que teníamos una sorpresa preparada, porque Alicia había preparado su debut como cantante. Aquí, ¡hala! A mí me da igual, yo si queréis arruinar el verano, yo canto, ¿eh? A mí tú me habías dicho que tú querías cantar. Yo tengo a mi pareja allí, no sé si... Ya vamos a tu pareja artística, bueno, para otra ocasión quizá será. Tendremos que aplazarlo porque no por venimos tiempo, con el tacón adecuado. Ya, pero por tema de tiempo, por sí, tema sí, de la tiempo, misma pero manera prometido que queda. Vale, perfecto. De la bueno, misma manera que somos sí, insistentes en sí, lo que nos corresponde, no hay una forma más buena, más amena que despedir el programa con esta risa que estamos echando. Un aplauso para Paco, claro que sí. Y con esta mochila... Para todo, y a ti gracias. Muchas Diego, gracias a vosotros siempre. Y enhorabuena por este reciclado, este canto de artístico reciclado. Segunda oportunidad. Es maravillosa, ¿eh? la bolsa, las mochilas. Yo me quiero comprar una, ¿eh? Ya sí, lo vamos a decir. Tenéis que ahorrar, que tenemos los reyes ahí. Da igual. Sí, no, y antes ya os daré bueno, la noticia. Nos vamos con momentos musicales y enseguida estará con nosotros el escritor Antonio González Villena para presentarnos su nuevo trabajo, Historia de la Aeronáutica Española en el Protectorado. Y a ver si tenemos tiempo para abrir teléfono para que podáis votar a los premios PTV Málaga en las distintas categorías este año, Cultura, Deporte, Sociedad y Empresa. Premios que haremos entrega durante la Feria de Málaga y que desde ya, desde esta semana, podéis votar por teléfono. Vamos a abrir teléfono enseguida. Ahora, música en directo. Venga, vamos allá. Oh, que la, que la. Oh.
de manera enigmática y todo fluyó de una forma mágica. Encajamos nuestras piezas matemáticas hasta llegar a comunicación telepática. Definirla es difícil en gramática. Es bella, sincera, inquieta, honesta y empática. Graciosa, compasiva, cariñosa y simpática. Y más cosas que la hacen galáctica. Fantástica es su sonrisa y su actitud. Me hace sentir el más cool de mi juventud. Es de lo que ella me impregna. Y su luz en mi blues es mi alegría interna. Encierra un corazón tan grande como el Tíbet, como Eden o Akasha. Su esencia es eterna. Conquista los corazones allá por donde va. No lo puede evitar. Su nombre es Keila. Nevo, nevo, on the wall. Pues tú eres una diosa, haces que vea las sombras del color de rosa. La vi en Woods, on Bath, on Wayne. A tu lado, nena, todo está bien. Haces que vuele como un pájaro sobre el océano, agitando mis alas fuerte, libre y sin freno. Bueno y malo a tu lado, se resume en cielo, paraíso terrenal, amor sin complejos ni miedos. Ni celos, ni velos, ni juegos, ni pegos, ni egos. Nuestros corazones juntos son como el aire y el fuego. Nuestras almas fluyen como el agua con el viento. No hay poeta ni filósofo que exprese lo que siento y lo intento. Por eso te regalo esta canción. Desaprendo contigo cualquier relación. Eres mi medicina natural y mi cura. Ahora sé que es la iluminación como Buda. Regresamos, seguimos aquí desde los Baños del Carmen en nuestro programa Málaga TV de verano. Enseguida vamos a hablar con el último invitado de la tarde, un escritor que viene a presentarnos un libro muy interesante sobre la aeronáutica española durante la época, durante la etapa del protectorado en Marruecos. Pero vamos a poneros unas pantallas para que sepáis quiénes son los candidatos a esos premios que entregamos cada año durante la Feria de Málaga, pues a lo más destacado de la sociedad malagueña. Tenemos cuatro categorías: la categoría de cultura, la categoría de deporte, la categoría de sociedad y la categoría de empresas. Por ejemplo, en cultura, pues son candidatos Antonio Banderas, el actor Antonio Banderas, Ramón Salazar, el director de cine, también Elvira Roca, profesora y autora, por ejemplo, de ese bestseller Imperiofobia. Además, bueno, ha dado incluso alguna que otra ponencia y clase en la Universidad de Harvard. Esta malagueña, pues, una importante escritora y profesora, que ya digo, ha incluso sido invitada a dar alguna que otra ponencia en la Universidad de Harvard. Vicente Ifergan también es candidato, ¿verdad?, por ese museo, esa iniciativa del Museo Fenicio, y lo estamos viendo, Vicente Jiménez Ifergan, Vicente, han puesto Vicenta, pero bueno, Vicente. Y la compañía Pata Teatro, que cumple sus 21 años de vida, de trayectoria en Málaga. En deporte tenemos a Damián Quintero, a Sole López, Málaga Genuines, Unicaja Femenino y Club Rugby Málaga. En sociedad, al doctor Vaca, Inés Barba, al doctor César Ramírez, a Pablo Pineda y a Raquel Serrano. Y en empresas, a La Canasta, Mayoral, Copicentro, Mascomo y Freepik. Bueno, de todas formas, durante nuestra programación tenéis distintos promocionales que vamos emitiendo, personalizados por categoría, en las que explicamos los méritos, los motivos por los que PTV quiere proponer a esos candidatos para cada una de esas categorías, los premios Cultura, Deporte, Sociedad y Empresa, premios PTV en Málaga, que daremos, si no me falla la memoria, el martes de feria en nuestra caseta. Vosotros podéis votar ya en los teléfonos 951-150010, 951-150011. Ahí están esos teléfonos abiertos para que votéis a esos candidatos.
¿De acuerdo? Bueno, pues nosotros ahora vamos a saludar, a ver si os animáis y llamáis ya en directo y nos dais la alegría de, oye, mira, soy tal espectador que llamo desde tal zona de Málaga y mi premio es para tal persona, para tal empresa o para tal colectivo. Bueno, pues vamos a saludar a Antonio González Villena. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo diría que incansable escritor, investigador, historiador, un apasionante de la investigación y de la historia. Un poquito de todo. Un poquito de todo. ¿Este es tu libro número? 14. 14. Bueno, en este trabajo, que se titula Historia de la Aeronáutica Española en el Protectorado, aquí lo tengo yo, aquí está la portada, investiga, además te has documentado en archivos militares de Ceuta y de Melilla, en la historia de la aeronáutica durante esa etapa, durante el Protectorado Español en Marruecos, y una de las conclusiones que saca, que me parece bastante significativa, es que España es uno de los países pioneros en el uso de la aviación con fines bélicos antes de la Primera Guerra Mundial. Sí, por supuesto. Cuéntame un poquito qué te lleva a sacar esta conclusión y también qué te motivó para escribir un libro tan específico sobre esta materia, sobre este tema. Bueno, ya me parece que nosotros hemos hablado en alguna ocasión de mi afición a los temas africanos. A los temas africanos. Entonces, claro, he investigado pues lo que es el tercio, lo que es regular, es las movidas de la guerra. Y claro, de vez en cuando aparecía algo de aviación. Claro, bueno, y no hay nada, empecé a buscar lo que son libros ya publicados, buscar, y la verdad es que de la historia concisa de la aviación en Marruecos no hay nada. Algunos libros desaparecidos de la época, de algunos pilotos, algunas cosas muy perdidas. Y después, claro, si hablamos que empezamos en 1909, empezamos en 1909, pues sí. Nadie creía ni conocíamos la aviación. Y fuimos los primeros en emplear oficialmente un globo estático en una guerra. ¿Anda? ¿En la guerra de? De Melilla, cuando el desastre del Barranco del Lobo, mira. En 1909. Vamos a atender una llamada para esos premios PTV. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Nicolás Rodríguez. Nicolás, ¿desde qué zona de Málaga nos llamas? El Ejido. Del Ejido, muy bien, Nicolás. Pues lo primero, gracias por ver el programa. ¿De acuerdo? Me ha dicho Rodríguez, ¿verdad? Sí. Muy bien. Nicolás, mira, el Premio Cultura, bueno, gracias por ver el programa y por querer también pues participar en estos premios que haremos entrega el martes de feria en nuestra caseta, a lo más destacado de la sociedad malagueña. Tenemos cuatro categorías, cultura, deporte, sociedad y empresa. El Premio Cultura, ¿a quién se lo quieres dar? A Pata Teatro, por esos 21 años de trayectoria. El año pasado celebraban el 20 aniversario. ¿El premio deporte? Te digo, Damián Quintero, Sole López, Málaga Genuines, Unicaja Femenino. Unicaja Femenino, muy bien. El premio sociedad, doctor Vaca, Inés Barba, el doctor César Ramírez, Pablo Pineda o Raquel Serrano. César Ramírez. A César Ramírez, ¿no? Muy bien. Sí. Cirujano y además impulsor de esa ONG Bisturí Solidario. Y empresa tenemos a, como candidata a La Canasta, Mayoral, Copicentro, Mascom y Freepik. Freepik es, por si no te suena mucho, es una plataforma digital de diseño gráfico, fotografía y es malagueña y es una empresa que está ahora mismo, bueno, pues despuntando, dando mucho trabajo y está liderando a nivel de internet pues muchas descargas. Tenemos La Canasta, bueno, pues confitería, panadería muy conocida, Mayoral, Modo Infantil, Copicentro y Supermercado Mascom. Freepik, muy bien. Sí. Pues Nicolás, muchísimas gracias por ver nuestro programa Málaga TV de verano y el martes está muy atento porque el martes de feria haremos entrega de esos premios durante la feria de agosto en nuestra caseta, ¿de acuerdo? Vale. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Adiós. Hasta luego. Bueno, Antonio, ya en los últimos minutos del programa, cuéntame un poquito por qué me hablabas del uso de un globo aerostático. Exacto. En la guerra de Melilla. Y eso, en cierta forma, bueno, pues es un tipo de aviación también. No es a motor, desde luego. El principio de la aeronáutica. Del aeronáutico, claro. El globo. Además, cuando llegó a Melilla, nadie confiaba en que aquello pudiera servir. ¿Te ha sido muy complicado el acceder a los ficheros, a los archivos militares de Ceuta y de Melilla para documentar todo este trabajo? No es fácil. ¿Ha habido alguna reticencia?
siempre con los temas militares siempre es un poco complicado llegar a los archivos. Pero vamos, que ya se están abriendo muchas puertas. Muchas puertas, ya, ¿no? ¿Quién ha leído el libro? ¿Qué te han dicho? ¿Las personas que ya han tenido la oportunidad de leer este trabajo? Que es un trabajo al final de documentación, de ratón de biblioteca, como yo digo. De paciencia también. De mucha paciencia. Hay mucha gente que lo han leído, conocedores un poco del tema, y la verdad que se han sorprendido porque salen a la luz pues una serie de datos que se desconocían por completo. También España fue la primera en emplear bombas químicas en una guerra sobre una población civil. Es una página negra de nuestra historia, pero es historia. Ahí está, ¿no? Es historia, historia también. Fuimos los primeros después del desastre de anual, porque la guerra en Marruecos las tenemos que clasificar de un desastre a otro desastre. O sea, no en una trayectoria, es un desastre, años después tenemos otro desastre y cada desastre tiene su historia. Además de mucha documentación, vemos también fotografías pues con un gran valor, ¿no? Porque son fotografías que nos sitúan en esa época, en los tipos de aviones que se utilizaban. ¿Qué periodo de años, ¿no? De décadas recoge este libro? Desde, en cuanto a historia de la aeronáutica, me refiero, ¿de qué año? De 1909, ¿sí?, que empezamos con los globos, hasta el último conflicto que tuvimos con Marruecos, con que nunca hemos estado en guerra con Marruecos, que quede claro. No ha habido una declaración oficial de guerra. O sea, pero aquí, por ejemplo, te sitúas en muchas páginas en el Sáhara español. Ese es el final. El final, que sería la década ya de los 50. 57, 58. Casi 60, sí. Los últimos años del protectorado español en Marruecos. Ya el protectorado ya había terminado, el protectorado terminó en el 56. En el 56, lo que hubo el proceso de marroquización de las empresas y todo eso. Exactamente. Y después España se quedó con el Sáhara, que siguió pues hasta la muerte de Franco. Bueno, todavía hay ciudadanos del Sáhara que tienen la nacionalidad española. Sí, 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 por supuesto. Todos los que vivían en el Sáhara, los saharauis, sí, estaban considerados como españoles porque el Sáhara se consideró provincia de España, o sea, que no era un protectorado, era provincia de España. ¿Tú dirías que entonces fue una etapa a nivel de medios bélicos, ¿no?, a nivel de aviación, fue una etapa bastante gloriosa para España, pionera? Yo no le llamo gloriosa. ¿Hubo un despliegue pionera, importante? Pionera, sí. Pionera, sí. Hubo un despliegue importante. Además, hay que tener en cuenta que, independientemente de la aviación, gran parte de los aviones que utiliza España eran fabricados en España. Había una cierta industria, ¿no? Que... Sí, bueno, teníamos que, aparte que se fabricaban aviones con patentes de otros países, pero tuvimos un militar español muy metido en la aviación, que además se asoció con un malagueño que ha pasado también a la historia como uno de los grandes promotores de la aviación. Lo que pasa que para mí su fallo, aunque lo ponen como un dios, no para mí no lo fue. Un gran emprendedor de comercio, sí. Tomás Lorin. Barranco del Lobo, 100 años del desastre, ¿quién llamó loco a Matías? España-Marruecos, un conflicto inacabado. Muley Ahmed, el Raisuni, pesadilla de España en África, apunte para la historia de la Villa de Torrós, Wad al-Madina y ahora historia de la aeronáutica española en el protectorado. En la contraportada tienes el resto. ¿En la contraportada tengo? El resto de la obra. Ah, que tienes, hombre, si es que ya digo, un escritor prolífero. Bueno, pues Ediciones del Genal ha publicado este nuevo trabajo de nuestro invitado Antonio González Villena. Antonio, que funcione muy bien el libro, que hay mucho apasionado aquí en Málaga por la historia, que seguro que va a disfrutar de este tu trabajo. Muchas gracias. Un trabajo curioso. Las gracias a ti siempre. Muchas gracias. Nos marchamos ya. Mañana miércoles regresamos con mucho más contenido aquí en Málaga TV de verano. Hasta mañana. Clínica Dental Iván González, especializada en implantología dental, ofrece la posibilidad de financiar su intervención desde 27 euros al mes sin intereses. Comares, balcón de la Axarquía y pueblo mágico de España. Ven y asómbrate.
Confecciones Miriam, 50 años dedicados a la ropa clásica y a todo tipo de prendas en tallas especiales. En la Ruta de la Pasa, comarca de la Axarquía, Moclinejo, una localidad a descubrir. Han patrocinado este programa.